¿Qué tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Se acabaron las especulaciones, las dudas y los rumores sobre la relación entre Karol G y Anuel, quienes rompieron el silencio y confirmaron su ruptura. Por eso y te presentamos Karol G y Anuel confirman su ruptura. Fue Karol G quien a través de sus Insta Stories compartió un pequeño mensaje expresando lo duro que era para ella aceptar el fin de su relación con Anuel. Si ya aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace 3 años que todo comenzó. Se podía leer al inicio de su mensaje. Karol siguió expresando lo agradecida que estaba con los fans por siempre recibir su apoyo, así como de los momentos que pasó con el puertorriqueño, aceptando que aún lo ama. Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras, por ser parte de todo durante esos casi 3 años. Fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo, Emanuel. Mi gratitud a ti, tu familia, todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita, concluyó Karol. Por su parte, Anuel realizó un Instagram Live donde explicó que a pesar de haber terminado desde hace meses, ambos siguen manteniéndose en contacto. Hace como 4 meses que no estamos juntos y no tenemos mala relación ni mala comunicación. Estamos bien, por eso es que nos han visto juntos como 2 o 3 veces. Obviamente yo la amo, ella me ama, tratando de recuperar lo perdido, pero ya definitivamente ella decidió tomar su rumbo y yo también, expresó Anuel. Nos han visto juntos, en esos últimos meses nos han visto juntos nada más como 2 o 3 veces, ¿entiendes? Que obviamente yo la amo. El puertorriqueño también le pidió a los fans que no armen una polémica al respecto, pues no quiere que Carolina lidie con el hate, ya que en realidad ambos no cometieron ningún error en su relación. Solo le quiero pedir a los fanáticos, en especial a los míos que son medio salvajes, que no hagan ninguna controversia ni guerra con la fanaticada de Karol, porque yo la amo, ella me ama, yo no le fallé, ella no me falló. Son cosas que pasan en cualquier relación, explicó Anuel. El cantante también aseguró que su ruptura no se debe a un tercero o tercera en discordia, además de no descartar la idea de una posible reconciliación en un futuro. El mundo es redondo y tal vez a la larga, uno dando la vuelta, uno se encuentra otra vez, pero hablarlo claro porque veo muchas noticias falsas. Para que sepan, yo la amo con toda mi vida, la respeto y quiero que siga rompiendo sus metas como lo ha hecho hasta ahora. No crean controversias locas, que ella no estuvo con otro hombre como pusieron en las redes, ni yo con otra mujer, ni nada, declaró Anuel. Así que ha llegado la confirmación que muchos temíamos. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.